Señorita, señorita, reclame mi conferencia con San Francisco, por favor. Es urgente. Mierda. ¿Quién es? Telegrama, señor Smith. Métalo por debajo de la puerta. Aún no estoy vestido. Muy bien. Adiós. Don't give a damn, I am the cobra. No one can tell me what to do. So when you're pleading and begging mercy, mercy on you, a heart of stone, the most you'll get now. I never needed help from nobody. How could I trust them anyway? Better alone, I hit fast than fade out. Fade out, fade in. One day I'll be up all of your sins. Before I strike, you'll never know. Oh, 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 it's a dirty, dirty. It's coming soon, the day of the cobra. And there's no trying to get away. His heart is cold and he can be so rough. So tough, so rough. You just can't miss the kiss of the cobra. I don't
don't give a damn. I am the Cobra. No one can tell me what to do. ¿Señor Murray? Soy Larry Stanciani. Tengo la información que me había pedido. ¿Es buena? Estupenda. He seguido a su mujer todo el día. Entre paréntesis, es preciosa. Puede estar tranquilo, no hay ningún otro hombre en su vida. ¿Estás seguro? Absolutamente. Gracias por las buenas noticias. Pase mañana por mi oficina a recortar el cheque. Ah, y gracias otra vez. Hola, Larry. ¿Qué hay? Hola, Larry. When you come my restaurant? Soon, Susie, soon. Good. Sí. Soy la señora Davenport. ¿Hablo con Larry Stanciani? Sí, señora. Habla usted con Larry Stanciani en persona. Perdone que le haya hecho esperar. Estaba en el otro teléfono. Estoy desesperada, señor Stanciani. Tengo una perrita que se llama Flossie. El sábado pasado la bajé para que hiciera pipí y se me escapó con un chucho y no la he visto más el pelo. Me paso las noches en vela. ¿Se da cuenta de lo que significa para mí? Sin duda, señora Davenport. Claro que me doy cuenta. Es muy duro perder a un ser amado. Pero en este momento tengo otro asunto entre manos. Sea lo que sea, abandónelo. Déjelo todo. Para mí es de vital importancia encontrarla. Por favor, búsquemela. Comprendo, señora Davenport. Espere que consulte mi agenda. Aunque estoy seguro de que no tengo un minuto libre. Señorita, páseme la agenda de trabajo. Ah, gracias, señorita. Vamos a ver. No, no. Por desgracia, estoy en plena producción. Hasta mi secretaria dice que no con la cabeza. Por favor, no me diga que no. Muy bien, déjeme su número de teléfono. 32-214-12. Espere un momento a ver si recuerdo la combinación para abrir el archivo. Ya está, dígame. Fox Terrier, edad 2 años, desaparecida cerca del Hotel San Francisco. De acuerdo, señora. Apenas se encuentre el cadáver... Perdón, apenas se encuentre el cuadrúpedo, se lo comunicaré. Adiós. Perdone, he perdido a mi gatita. ¿Podría buscármela, por favor? ¿Sorprendido, Larry? ¿Puedo hablar delante de tu secretaria? ¡Qué pena!
En otros tiempos nadie habría sorprendido así a Larry Stanciani. Vaya, vaya, estás en forma. Puedo seguir llamándote el Cobra. ¿Sabes? Tenía miedo de que te hubieras entumecido. 3 años en la cárcel son muchos años. Se los debo a usted. Larry, estoy en condiciones de ofrecerte algo bueno. Sí. Ya me han dicho que le han promocionado. Ha llegado muy alto. Tú, en cambio, has caído bastante bajo desde que te expulsaron de narcóticos. Puedo echarte una mano. Esa mano me habría servido más hace 3 años. Te metiste en un lío muy gordo y en esas condiciones era difícil ayudarte. ¿Qué? ¿Quieres volver a la lucha? No, gracias. Cierta persona muy importante tiene dificultades y me ha pedido que le ayude con discreción. No me interesa. Si te dijera que se trata de Kandinsky, ¿cambiaría la respuesta? Kandinsky, ¿recuerdas? Es probable. Últimamente Kandinsky ha estado destinado en Italia. Va y viene a Génova. Y eso me huele a algo trascendente. ¿Por qué me elige a mí? Digamos por 3 razones. La segunda, porque eras el mejor de mis agentes, prácticamente incorruptible. Entre nosotros, por esa razón mandaste a la mierda tu brillante carrera. La tercera razón es que has vivido en Génova y la conoces como tus bolsillos. ¿Y la primera? Que tienes una cuenta pendiente con él. Pero debo advertirte una cosa, es una misión peligrosa. Yo oficialmente no te he hecho ningún encargo, trabajarás solo. Si fallas, las consecuencias para ti serán peor que la otra vez. ¿Y si encuentro a Kandinsky? Me avisarás inmediatamente. Pero nada de venganzas personales. Entendido. Ahí van $10,000 para gastos. Y otros tantos al regreso. Además de recuperar tu antiguo empleo y tu viejo apodo. El Cobra. Si regreso. ¿Stanciani? ¿Larry Stanciani? Sí. Raúl Papasiano. He recibido una llamada telefónica de un común amigo de América. Me pedía que le ayudase. He reservado habitación en el mejor hotel de la ciudad. ¿De veras? Sí, me he tomado esa libertad. Espero que no le moleste. Se lo diré más tarde. Los coches antiguos son mi pasión. Tengo 6. Uno para cada día de la semana. El domingo voy a pie. Un sacrificio impuesto por la crisis energética. ¿Y desde cuándo ha dicho que vive en Génova? No lo he dicho. La nuestra es una actividad que se remonta a generaciones. Y la empezamos cuando Génova era un puerto de los Saboya. Imagínese, no creo que le interese la importación y la exportación. ¿O me equivoco? Perdone, ¿por qué hace puños? Es una previsión. Esta noche está invitado a cenar, naturalmente. Muchas gracias. Ya hemos llegado. Génova no es San Francisco y este no es el Waldorf Astoria, pero tampoco le disgustará. Ah, no tenga inconveniente en llamarme si perdís algo de mí, ¿eh? Gracias. Perdón, debe ser mi oficina. ¿Diga? Sí. Ya. Sí, gracias. Problemas. No podré cenar con usted esta noche. Un compromiso urgente. Suele ocurrir. Oiga, soy Stanciani, Larry Stanciani. Ah, es usted. Gracias. ¿Cómo está? No, no, no le diga nada. Prefiero darle una sorpresa. Enseguida voy para allá. Hasta ahora. Por favor, no me obligue a repasar la geografía. Es la hora del recreo. Calla, calla, obedece y déjate de tonterías. Siéntate aquí y estudia. Mira que luego voy a preguntarte.
Pero si ya me sé la geografía. ¿Ah, sí? Vamos a verlo. ¿Dónde está el monte Kilimanjaro? Si no se lo ha llevado nadie, ¿dónde siempre? Estudia, estudia. Apeles, hijo de Apolo, hizo una pelota de piel de pollo. Todos los peces subieron a ver la pelota de piel de pollo. ¿Qué hizo Apeles, hijo de Apolo? ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué va a tomar? Pasta, judías y vino tinto. Enseguida. No es posible. ¡Lorenzo! ¿Te ha gustado la sorpresa? Es un golpe demasiado duro para mi pobre corazón. Oh, mi pobre corazón. Eso es lo que dijiste aquella noche. ¿Cuando me salvaste la vida? No, cuando tú salvaste la mía. Eso es imposible. Sigue siendo bueno. Ni más ni menos que como siempre ha sido. Ah, señor, se me ha olvidado cuántos años hace que vengo aquí. Noche tras noche, sin faltar. No ha cambiado nada. Solo cambiamos nosotros. ¿Tú aún llevas barba? Sí. Pero ahora se me ha vuelto blanca. La Ritter ha escrito un montón de cartas y me devuelven una tras otra con una nota que dice desconocido. He estado 3 años a la sombra. Ya. Como que estabas a punto de cazar a Kandinsky. Y no interesaba que a través de él descubrieras a alguien que está más. They didn't want that. So they made you the scapegoat, ¿eh, Larry? ¿Qué sabes de Kandinsky? No me digas que has vuelto al servicio. Me has contestado a mi pregunta. ¿Ah? ¿Tú has venido a matarle? ¿Verdad? Tienes que aprender a perdonar, Lorenzo. ¿Sabes lo que dice el Eclesiastés? El día del juicio final todas las acciones serán juzgadas. Todas las acciones serán juzgadas por Dios. El bien más secreto y el más secreto mal. Bah, desgraciadamente hace tiempo que no hablo con Dios. Bien. Kandinsky ha vuelto. De vez en cuando aparece y desaparece. Por lo visto tiene intereses en un club nocturno que se llama Astoria. Oficialmente la propietaria es una tal Lola Alberti. Pero hay sospechas de que el local es suyo y que la chica le sirve de tapadera. ¿Lola Alberti? Como en los viejos tiempos, ¿eh, Lorenzo? Seguimos trabajando juntos. Más despacio, este asunto no es oficial. Conforme. Y yo procederé como si lo fuera. David. One more question. ¿Has oído algo de un tal Raúl Papasian? Importación y exportación, ¿no? Un pez gordo de Génova. ¿Limpio? Aparentemente sí, pero si quieres, puedo averiguarlo. Pareces Dios. Solo un pobre hebreo que lleva 20 años traficando en esta ciudad. Anda, ven, te haré un café. ¿Pasa? Venga, hombre. Cárgalo mucho, porque esta noche voy al club. ¡Lola, esta noche está lanzadísima! ¡Venga, Lola, baila!
Convertido en un boom. ¡Muy bien, Lola! ¡Lola, cuidado con las mujeres de Losa! Tiene razón, Brenda. No me gusta correr riesgos en nadar. ¿Qué? ¿Os estáis divirtiendo, chicas? Sí. Yo me tengo que ir. Champán para el senador. Lola. ¿Nos conocemos? No, pero sería un placer. De acuerdo, Lola. ¿Tú cómo te llamas? Kandinsky. ¿Cómo? Tengo que ver a Kandinsky. Jamás he oído ese nombre. No me digas. ¿Has acabado? Por ahora sí. ¿Dónde vas tú? ¿Iba a salir? Ahora no. Y te aconsejo que no te pases de listo. Ese es un lujo que no me permito. Anda, toma lo que quieras. Invita a la casa. No, gracias. Soy abstemio. Ha dado muestras de vida. No, no ha perdido el tiempo. Esta noche ha ido a la historia. Sí, sigue allí. Ha abordado a Lola y ha empezado a hacer preguntas. Sí, sí, descuida. Vigilamos todos sus movimientos. O disparo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Es de mala educación hablar con una señora dándole la espalda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Larry Stanciani. Pero no creo que mi nombre te diga gran cosa. Espera, espera. Con calma, no te pongas nervioso. Está descargada. Eres dos veces tonta. Primero, porque llevas pistola. Y segundo, porque la llevas descargada. Tienes la mano larga. ¿Es educado tratar así a una señora? No andas con cumplidos, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Eso te pregunto yo.
Vengo a relajarme un rato. ¿Con una pistola? Aunque te parezca extraño, la llevo siempre encima. Para una chica. Si puedo seguir considerándome chica. Puedes. ¿Qué hace esta clase de vida? Una pistola es importante. Aunque no esté cargada, mantiene a los hombres a distancia. ¿A Kandinsky? Tengo que volver a la... Adiós. He dicho Kandinsky. Es el peor de todos. Me gustaría verle muerto. ¿Cuándo volvemos a vernos? ¿Para hablar de Kandinsky? Sí, también. ¿Y de qué más? Tienes que irte, ¿no? Sí. 32, 60, 43. Apúntalo. Lo he memorizado. ¿Qué? ¿Cómo lo ponemos, maldito bastardo? No sé, ¿cómo lo quieres poner? Idiota. Le ha tomado gustillo estar ahí, ¿eh? Por lo visto se divierte. Estaría bueno que nos tocara esperarle toda la noche. Cuidado, ahí llega. Es un hijo de perra. Ah, oye, por cierto, a esa la has dejado fulminada. Si yo fuera tú, no se me escapaba. Tenemos el mismo pensamiento. Me ha dado su teléfono. Vamos. ¿Cómo te han puesto otra vez en circulación? Deben estar escasos de personal para echar mano de una mierda como tú. ¿Quieres un consejo? Vente.
próxima vez lo haremos en serio. Llévale esto a Kandinsky. No me gusta tener deudas con él, ni aunque sea una ficha de teléfono. ¿Has leído lo del escándalo de los partidos comprados? No leas tanto, que es malo para los ojos. ¿La carga para Ámsterdam? Ya ha salido. ¿No habrás tenido ninguna dificultad? No. Sigue cargando, después me das las novedades. Conforme. Ánimo, chicos, daos prisa. Voy al despacho de aduana. Nos veremos en la oficina. Ah, te pares en el sitio de siempre y que te revisen los frenos. De acuerdo. ¿Has visto? ¿Sabes lo que debes hacer? Sí. Hasta luego. Volveré a llamarle. Adiós. ¿Sí? El señor Sabatino desea saber dónde han descargado la madera procedente de Lagos. Espere. Está en los almacenes del muelle Garibaldi. Muy bien, gracias. Venga, señor Sabatino. ¿Puedo servirle en algo? Pues sí. Me llamo Stanciani y vengo a ver al señor Papasian. Un segundo, por favor. Señor Papasian, está aquí el señor Stanciani. ¿Qué pasa? Esa puerta, por favor. Sobresaliente. Gracias, señor. No. Matrícula de honor. ¡Guau! Ah, pase y tome asiento. Me complace volver a verle. A mí también. ¿Le gusta Génova? Sí. Bueno, hermosa ciudad, ¿verdad? No es San Francisco, pero se le parece un poco sin duda. Fíjese usted... Esta mañana han intentado matarme. No lo dirá en serio. Alguien disparó contra mí desde la ventana del hotel. No puedo creerlo. Y fue usted quien me metió en una habitación con las ventanas tan grandes. Oh, está anciano, no pensará que... Usted me ha sido recomendado y yo no traiciono jamás a un amigo. ¿Y por qué hace que me vigilen? Vigilarle. Diga mejor protegerle. Solo pretendo ayudarle. Estoy a su completa disposición, Stanciani. Muy bien. Entonces conteste. ¿Qué sabe usted de Kandinsky? ¿Kandinsky? Creo que es el propietario de un par de locales. Es homosexual. El bicho más violento que he visto. Ya lo sé. ¿Y quién es el amiguito de turno? Pues, según dicen, un tal Iván. Iván Radovich. Y para tranquilizarle, le diré que a ese Kandinsky me gustaría verle muerto. No goza de mucha simpatía, ¿eh? Por aquí todo el mundo quiere verle muerto. ¿Todo el mundo? ¿No tiene más que decirme de él? Que iría gustoso a su entierro. Cuidado, yo no quise ir al de usted. ¿Usted?
Usted y yo nos encontramos con demasiada frecuencia. Señor Stanciani, su conferencia con San Francisco, cabina número 11. ¿Diga? ¿Larry? Sí, soy yo. He establecido contacto con nuestro hombre. Enhorabuena. No es a mí a quien debe felicitar. Él ha establecido contacto conmigo. Me han recibido a tiros y por poco me eliminan. Las aguas empiezan a moverse. De todos modos, sé prudente. Te necesito vivo. Señor Goldsby, ya he descubierto el estado mayor de Cantismo. Es el Astoria, un club nocturno. ¿Ah, sí? No lo pierdas de vista. ¿Qué más? ¿Qué me cuenta de su amigo Papasian, el que fue a recibirme al aeropuerto? ¿Papasian? Una bellísima persona. Importación y exportación a gran escala. También podría ser un gran avión. ¿Qué? Una especie de tapadera. Todo es posible. ¿Qué debo hacer? Vigílale a él también. Me voy a quedar bizco. Larry, ya estás metido en el baile. De acuerdo, seguiré bailando. Ah, oiga, ¿le importaría ordenar que desahucien mi oficina? Hace meses que no pago el alquiler. Descuida, Larry. Hasta pronto. Devuélvemela, te lo suplico. Espera, muñeca. Después de que hablemos, te divertirás. No. Pero antes tienes que decirme dónde se esconde Kandinsky. No. Devuélvemela, devuélvemela. ¿Ah, no? Kandinsky, Kandinsky. No, la necesito, por favor. Larry. ¿Qué? Soy yo, Kandinsky. Te sorprende. No. Ya veo que te ha llegado la ficha. He hecho bien en mandarte. Eres de lo más imprevisible, Cobra. ¿Y si nos diéramos una cita para hablar de negocios? ¿Dónde? ¿Aquí? No, a medianoche, en la lonja de pescado. Conforme. ¡Dámela! 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 ¿Cuántos agujeros? Pareces un queso de Gruyère. ¿Quién te ha hecho esto? Un amigo. Este es el agujero de salida. Sí, me disparó por la espalda. ¿Te fiabas tanto de él? Desde entonces no me fío ni de mi padre. ¿Y por eso te llaman... el Cobra? Sí. Hace tiempo era el Cobra. Conmigo puedes estar tranquilo. Yo no muero. Nunca se sabe, muñeca. Sigamos hablando. ¿De ti o de mí? De Kandinsky. Oh, otra vez. Yo le odio. Tú le odias.
Y creo que no somos los únicos. ¿Quién más hay? Papasian. ¿Le conoces? He oído hablar de él. La Sian, importación y exportación, es solo una fachada. Detrás hay muchos millones. ¿Negocio sucio? Muy limpio no es. Brenda, ¿qué relación hay entre Papasian y Kandinsky? Yo no sé más que lo que le he oído a Lola. Como siempre ocurre, todos los que se pican se vuelven muy locuaces. No hay que fiarse demasiado. Ya sé, ya sé. Continúa. Por lo visto, Kandinsky chantajea a Papasian. ¿Por qué? No lo sé. Tengo la impresión de que sabes más de la cuenta. Eres mejor que una enciclopedia. Y a mí me gusta leer en la cama. ¿De verdad? Imagínate, si no supiera cosas, con la clase de vida que llevo y con la de tipos raros que frecuento, creo que ya habría terminado en la mesa del forense. Uh-huh. ¿A dónde vas? A comprar pescado. ¡Kandinsky! ¡Kandinsky! ¿Estás solo? ¿Y tú? Siempre tan desconfiado, ¿eh? ¡Quieto! No te acerques. Solo pretendía mirarte la cara para ver si no eres un falso Kandinsky. ¿Por qué has venido a buscarme, Cobra? Sinceramente aún no lo sé. Sácame de mi ignorancia. Esto es un asunto serio. Ya te rompiste los morros una vez. Más vale que te largues de aquí mientras estés a tiempo. ¿Es un consejo o una orden? Tómalo como quieras. Ayer te perdoné la vida. Te habría quitado de medio sin más. Estamos en paz. Así pago la deuda de cuando pudiste matarme y no lo hiciste. No me lo recuerdes. Todavía me pregunto por qué. En fin, hablemos ahora de negocios. La eterna historia. Yo vengo solo y tú te cubres las espaldas con un ejército. Vale, tiene frío. ¿Libre? Sí. Llévame a una tintorería. ¿A cuál? A la que tú quieras. Está muy fresco, ¿eh? Sí, no se ha dado mala pesca. David, soy yo, Larry. ¿Sabes algo? Bien. ¿Sí? No, yo voy a tu casa. Nos veremos dentro de un par de horas. Tengo que arreglar una cuenta pendiente. Me hace falta una pistola. Sí. Por favor, quíteme las escamas, ¿eh? Descuide. Recuerda esto. Cuando estés bateando, te sentirás solo contra el mundo. ¿Preparado? Preparado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Más deprisa!
Hay que tener mucha clase para sobrevivir. ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Pon más interés. El béisbol hará de ti un hombre. ¡Un hombre! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Corre! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lanza! Que has llegado y ya estás lleno de complicaciones. ¿Te acuerdas de esto? ¿Eh? Era mío. Lo he guardado con los viejos recuerdos. Gran misterio en el escándalo de la droga. Agente americano arrestado por sospechas de connivencia. Se cree que tiene un informador en nuestra ciudad. Menudo informador. No conseguí echarte una mano. Era un lío tremendo. Agua pasada. Además, tú trabajabas gratis. ¿Desde cuándo se cobra por ayudar a un amigo? Si esperas un momento, te prepararé un café. He descubierto algo de Papasia. No es tan limpio como parece. Ya lo sé. Él y Kandinsky son socios hace tiempo, pero... ¿Qué socios, amigo? Kandinsky chantajea a Papasia. Eso no lo sabía. Te lo digo yo. ¿Muy poco? Sí, sí. ¿Qué has descubierto? He investigado eso. Tenía razón. No, no, sin azúcar. Se dedican a un juego extraño con camiones en combinación con los que trabajan en el puerto. Buen trabajo. Dame la dirección. ¿Para qué? Yo te acompaño. ¿Y si te digo que no? Te va a dar igual. A propósito, ¿te importa que venga a dormir a tu casa? No. Siempre que no me tires por el suelo esa porquería de chicle americano. ¿Qué? ¿Lo has anotado todo? El furgón de la Sian entró a eso de las 9 y aún no había salido a las 12. Parece demasiado tiempo para revisar los frenos. Desde luego. Después llegó uno de esos fulanos que habíamos visto en el muelle. Media hora más tarde salió un furgón y un coche con matrícula extranjera. Yo seguí al coche. Buena idea. Tomaron la autopista con dirección a Francia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué parte de la carga del furgón ha pasado al coche? Mira. Voy a echar un vistazo. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Tomar apuntes. ¡Es el idiota! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Vamos! ¡Tirad esa mierda al suelo! ¡Rápido! ¡Vamos, venga!
Poneos ahí. ¡Vamos! De primera calidad. Estás loco. Esto vale muchos millones. Será por la inflación. Yo no estoy implicado. Tengo una organización que opera a nivel mundial. No puedo controlar personalmente todas las expediciones. No, esa gente trabaja para usted y usted está de acuerdo con Kandinsky. ¡Kandinsky ha muerto! Lo han encontrado esta noche. Su cuerpo carbonizado estaba en un montón de basura. El hombre encontrado muerto se llama Kandinsky. Lo ha conseguido. Le felicito. Era una pieza que usted perseguía y yo he sido el cebo que le ha hecho salir. Lee demasiadas novelas policíacas. En ellas se aprenden muchas cosas. Por favor, razone. ¿Por qué iba yo a querer matarle? ¿Se lo digo yo? Kandinsky estaba harto de las migajas. Le apetecía el negocio grande. No tengo ni remota idea de qué está hablando. Había intentado cazarme. Sobornó a mis hombres. Usted no es un tipo que se deje cazar. Si no, no habría llegado tan alto. A lo mejor tiene razón. Y es solo una ordenanza. Me habrá entendido una trampa. En ese caso, es usted un imbécil. ¿Qué te ocurre? Tengo un dolor de muelas de locura. ¿Por qué no te tomas una aspirina? Ya lo he hecho. Maldito sea tu padre. Hola, belleza. Adiós, señor Stanciani. Adiós, idiota. Vamos. Toma un bocadillo. Es de jamón. ¿Te gusta? ¿Y tú qué comes? No te preocupes, hay muchos. ¿Ves? Aquí hay uno de queso. Para mí este. ¡Oh! ¿Es verdad que con este trabajo ganas mucho dinero? ¿Y no has ganado aún suficiente? ¿Suficiente para qué? No, nada. ¿Por qué no comes? Tú y yo deberíamos conocernos mejor. Estar más tiempo juntos. Tengo que aprender a ser padre, ¿no? Hace un momento me hablabas de dinero. Y pensándolo bien, creo que tendré bastante después de este trabajo. Oye, ¿te gustaría venir a América conmigo? Sí, sí, papá. Tú no sabes cómo lo deseaba. Rezaba todas las noches para conseguirlo. Papá, no quiero separarme nunca de ti. No me dejes más. Llévame contigo. A mamá también le habría gustado. Papa, will you take me back in a jump? I'll be the mother of one, you know. Oh, Papa, we are going to be together. Always and always. I went to the coroner's office and got his death certificate. Tu amigo Kandinsky murió carbonizado. Pero ha sido identificado por un individuo que trabajaba en el Astoria Club. Un tal Radovich. Iván Radovich. Qué raro. No sabía que trabajara allí. ¿Por qué? ¿Le conoces? No, pero he oído hablar de él. Eso es lo que me dijiste que te procurara. Con buenas amistades y la ayuda del Señor siempre se consigue todo. David, estás perdiendo un montón de tiempo por mí. Y te la estás jugando. A mí me pagan por ese trabajo. Repartiré contigo. ¿Tú crees que el dinero lo resuelve todo? No, gracias. Te hará bien sentirte en deuda con alguien. ¿Vamos a telefonear? Sí, señor. Larry, ¿qué ocurre? Nos viene persiguiendo un coche. No hagas caso. Con este tráfico no sé si podré despistarlos.
No los despistes. Esta vez quiero que sepan a dónde voy. Señor Goldsmith, al teléfono. Tiene una llamada de Génova. Se lo he mandado por avión. Envíeme todos los datos lo antes posible. ¿Sigues en el hotel? No, ya no estoy allí. ¿Dónde te lo mando? Mándemelos a la agencia de siempre. De acuerdo, Larry. Diré que miren los ficheros. ¿Seguro que Kandinsky ha muerto? Los periódicos lo dicen, pero yo solo creo la mitad de lo que leo. Podría ser una maniobra para confundir. Para confundirnos a todos, señor Goldsmith. Su muerte le vendría bien a muchos. ¿Sabes algo? Sí, quiero descubrir a Radovich. Sé prudente, Larry. Ojalá pueda. Llámame si hay novedad. De acuerdo. Señorita, tráigame el archivo, por favor. ¿Qué estás buscando? Oh, Lola. Ya que nos vemos tan a menudo, ¿por qué no nos hacemos novios? A propósito, ¿me ayudas a encontrar una dirección? ¿La mía? No, la de Iván Radovich. ¿No te gustan las mujeres? Sí, me gustan las mujeres. Pero voy a la caza de hombres. ¿Iván Radovich? Aquí está. Pero tendrás que venir a quitármelo. Vamos, Lola, no seas mala. Dámelo. Mira que cuando me enfado se me va la mano y no me gusta pegar a las damas. ¿Sigues queriendo la dirección de Iván? Vamos a bailar. Anímate, pichón, anímate. Es todo lo que sabes hacer. Hasta ahora no he querido ponerme bestia. Yo estoy bien, idiota. Buscando a Radovich. Pues aquí lo tienes. ¡Ah!
¿Te han herido, Larry? Ven, he traído el coche. Os he dicho mil veces que no perdáis de vista a esa chica. Idiotas. Brenda sabe mucho y creo que no es indiferente a los atractivos de Larry. El riesgo es mucho, Martino. Hay que tener el valor de acabar con los sentimentalismos y convencerla de que cuando Stanchani le haga preguntas, de su boca no debe salir una sola respuesta. ¿Por qué no me dijiste que Lola y Iván era la misma persona? Imaginaba que serías capaz de distinguir a un hombre de una mujer. Conmigo no lo dudaste. Te voy a contar un cuento precioso. Érase una vez un tío que se llamaba Kandinsky. Sí. Y además de él, Lola, que en realidad era Iván, y dirigía el Club Astoria. Debí darme cuenta al ver la brocha con jabón y la navaja de afeitar. ¿Qué más? Escucha. De repente, en la vida de Kandinsky, entra una mujer guapísima. Iván, celoso, no lo soporta, y decide dar la batalla a su rival, transformándose en una mujer más guapa todavía. Oh, Larry, la verdad es que estás lleno de fantasía. Bueno, ¿y quién es la hermosa mujer que de tal modo enceló a Iván? A lo mejor tú. Yo. El eterno drama de los celos. Habías pensado que Iván había matado a Kandinsky y esa era tu venganza. Estás loco. Completamente loco. Yo tenía una cita de trabajo con Iván para hablarle del nuevo espectáculo. Llegué allí, os vi discutiendo y creí que tú estabas en peligro. No. Y yo soy tan imbécil que pierdo el tiempo dándote explicaciones. Tienes la habilidad de encontrarte en el sitio justo en el momento justo. Pero no tengo ninguna prueba. Por ahora solo es sospecha. ¿Y tú eres capaz de tener semejante sospecha de la mujer con quien haces el amor? ¿Por qué no? De esta vida siempre se debe elegir lo mejor. Y tú, amor mío, eres indudablemente e indiscutiblemente lo mejor. ¿Quieres saber cómo va a acabar este cuento? Un día u otro te mataré. Mañana te devolveré el coche. ¿De verdad no quieres subir un momento? No, estoy cansado. Será mejor que no te dejes ver por el club una temporada. Pero no has dicho que Kandinsky ha muerto. Yo creo que sí. Pero si no ha muerto, estará muy enfadado por lo de Iván. Quédate en casa y no abres la puerta a nadie. Te agradezco que te preocupes por mí. Buenas noches. Despiértate. Larry. ¿Sabes qué he descubierto? ¿Qué? Que Lola y Iván son la misma persona. Eran la misma persona. Dios mío. Ella también. Digo, él. Bueno, pues entonces nos toca empezar desde cero. Ese es mi temor. ¿Quién demonios a estas horas? Miedo. Sinceramente creí que me mataba. No me has dicho aún quién ha sido. Si te lo digo, me matará sin remedio. No, Brenda. Antes le mataré yo. Puedes estar tranquila. Dime, ¿quién ha sido?
sido Martino. Guardaespaldas de papá, ¿sí? ¿Pero qué es lo que quieren de mí? ¿Qué tengo que ver yo en esto? Es una advertencia para mí. Y era a mí a quien querían pegar. O quizás a ti por haberme ayudado. Puede existir una tercera razón que se me escapa de momento. Tengo miedo, Larry. Por favor, sácame de aquí. Ahora que Kandinsky ha muerto, ya no pintas nada en este lío. ¡Maldito traidor! ¿Vas a decirme todo lo que sabes o te juro que te hago escupir sangre? ¡Vamos, habla! ¡Suéltalo de una vez! ¿Por qué has mandado a Martino a casa de Brenda? No lo he mandado yo, te lo juro. Martino no trabaja ya para mí. Hace algunos días que ha desaparecido. Dime la verdad. Me has utilizado para descubrir a Kandinsky y él ha muerto, pero el juego sigue todavía. ¿Qué juego es? ¡Dímelo! No lo sé, no lo sé. De acuerdo, tú te lo has buscado. No. ¡Habla! No, no, espera, espera. Soy muy rico. Tendrás lo que quieras y más. Solo pido la verdad. Está bien. Arriba. De no soltarla por nada. Existe otra llave que se le parece mucho y las dos son precisas para abrir la caja de seguridad del banco. Un banco suizo. El Credit Genève. ¿Con que el Credit Genève, eh? Cada vez que llega una carga de droga hay que pagar millones de dólares. Los números de código de las cuentas corrientes de los diversos bancos están en esta caja de seguridad. Y a través de esas cuentas se puede llegar a los cabecillas. Exacto. ¿Quién tiene la otra llave? La organización no se fía de nadie, ni siquiera de mí. Cada vez que envía una expedición, manda a una persona distinta con la otra llave. Pero esta vez el hombre no ha llegado. Tal vez Kandinsky le mató y le robó la llave. Averiguando los nombres los tendría en un puño. Si necesita también tu llave, ¿por qué no ha intentado quitarte de en medio? Imposible, él no sabía dónde tenía yo la llave. Podía guardarla en la caja fuerte, en el banco o en cualquier otro sitio. Venga, sigue. Conseguí hacer creer a Kandinsky que estaba dispuesto a hacer un trato con él. 50% para cada uno. Y como es lógico, no picó. ¿Estás listo, papá Sian? Si digo que de quién recibes órdenes, ¿quién es tu jefe? Si te lo digo, soy hombre muerto. Y si no, también. Te lo diré. Thank you.
Larry. He pasado por la agencia como me dijiste. Ha llegado esto para ti esta mañana. ¿Hay novedades? Kandinsky está vivo. Pero entonces, ¿de quién es el cadáver carbonizado? De un tipo que se llamaba Smith. Te lo decía en el informe que te mandé con la foto. Smith era un tipo de mucho peso en el lío de la droga. Espera, vamos a ver si lo he comprendido bien. Según tú, Kandinsky ha matado a Smith para robarle la llave. La otra es la que tú quitaste a Papasien. Y ahora quieres servirte de esta llave para que Kandinsky salga de su madriguera. Buen trabajo, Larry. Estupendo, te felicito. Oiga, me gusta llegar al fondo de las cosas que empiezo. Pero si me hubiera dicho desde el principio lo que perseguía, habría sido todo más fácil. Larry, perdóname. Es una deformación profesional. Nunca digas a nadie más de lo que debes saber para realizar su trabajo. Naturalmente, eso te ha complicado más las cosas. He cometido un error. Lo importante es que no me he equivocado contigo. Oye, por favor. Cualquier cosa que descubras, te lo repito, cualquier cosa que descubras, debes decírmelo a mí personalmente. ¿Está claro? Conforme, personalmente. Y sé prudente. Claro que seré prudente. No me gustan los cadáveres, y menos el mío. Hasta luego. Comprueba si siguen ahí. Sí, aún siguen. ¿Quieres un chicle? Di a Kandinsky que deseo proponerle un trato. Nos veremos a las 3 en el viejo horno abandonado. ¿Sabes dónde está? Muy bien. Y que no olvide la llave. Yo llevaré la mía. Mastica. Estimula el cerebro. ¡Brenda! ¡Brenda! Hola, cariño. Enseguida abajo. Sírvete algo de beber. Bien. Una copa. ¿Qué te ocurre? Tienes una cara. Kandinsky está vivo. Tengo una cita importante con él. No vayas, te lo suplico. Sería la primera vez en mi vida que dejo algo a la mitad. No piensas en mí. Larry, ya no puedo renunciar a ti. Ni yo tampoco. Vámonos lejos. Ha muerto ya demasiada gente. Ahora te tocará a ti, Larry. Esos no se paran ante nada ni nadie, créeme. Por favor, diga al señor Stanciani que el niño debe estar otra vez aquí antes de las 6. No se olvide. Descuide, hermana. Buenos días. Adiós. Adiós, Tim. Adiós. ¿Ha dicho que nos espera papá? En la ciudad, en un hotel. ¿Y esos quiénes son? Amigos. ¡Sube! ¡No! Thank you.
Papá, no quiero separarme de ti. Rezaba todas las noches. Llévame contigo. Divertido, me dejas fuera. No, te dejo vivir. Hoy hay poca gente que utilice solo el cerebro. Vaya, con una excusa o con otra, siempre acabas jugándomela. Un día me decidiré a aprender cómo se manejan esos cacharros. Sí que vas a escupir sangre. Thank you.
sería tuya desembarazarte de esos dos idiotas. Claro, por algo eres el Cobra. Ahora tendrás que vértelas conmigo. Conservas la misma pegada, ¿eh? Veamos si te ha quedado el viejo Spring. No está mal, nada mal. Ánimo, juguemos un poco. ¿Te estás divirtiendo? ¡Cobra! Siento haberte estropeado la cita con Kandinsky. He llegado yo antes. Te gano siempre por la mano. Así ocurrió con Papasia. Ahora con Kandinsky. Lo has conseguido tú solito, Cobra. Pero antes de terminar la partida, tienes que darme una cosa, ¿verdad? ¿Dónde está la llave que ibas a entregar a Kandinsky? ¿La has traído? ¿O me acompañas a recogerla? No me hagas perder la paciencia. Ya está bien, me he cansado de jugar. ¿Quién iba al volante? Sí, lo he visto. Estaba seguro. ¡Larry! Ya. No me esperabas a mí, sino a tu amigo. Tenía que eliminarme y traerte la llave. ¡Larry, Larry! Deja que te explique. Espera un momento. Martino recibía órdenes tuyas. Tú has mandado matar a Papasian. Me obligaron. No tienes idea de lo que me habrían hecho si no hubiera obedecido. Tenía que matarte a ti también. Pero no pueden obligarme a matar al hombre que quiero. Exijo saber de quién recibes órdenes. Sería inútil. Nunca conseguirías descubrir quiénes son. No te imaginas lo poderosos que son los que dirigen el negocio. Son personas inalcanzables y siempre actúan desde la sombra. Solo te queda una posibilidad. La de aliarte conmigo. Tienes que creerme, Larry, porque te quiero. Esta es la prueba de mi amor. La llave que robé a Kandinsky. Ahora tú y yo podremos chantajearles. Podremos ser ricos y felices. Dame la otra llave, Larry. La tienes tú. Para ser más exacto, la dejé aquí. ¿Es esto lo que buscabas, Brenda? El mundo en tus manos. Te quiero. Cariño. Con toda mi alma. Te olvidas de mi hijo. Mi hijo. Aquello fue una terrible desgracia. No quería hacerle daño. Solo quería obligarte a que me dieras la llave. Te habría devuelto a tu hijo y hubiéramos subido juntos. Siempre juntos.
Perfecto. Esto es lo que buscaba. Precisamente esto. Ya lo sé, la lista de cuentas corrientes. Y leyendo los nombres en clave. El primero es el suyo. Señor Goldsmith. ¿Qué? ¿Cómo dices, Larry? No resolverás nada matándome. Hay otros en la sombra, muchos. No llegarás nunca a ellos. Y ellos serán quienes te aplasten. So when you plead and beg and mercy, mercy on you, a heart of stone from most you get now. I'd never needed help from nobody. How could I trust them anyway? Better alone, I hit fast and fade out, fade out, fade in. One day I free you up all of your sin. Before I strike, you'll never know. Oh, 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 it's a dirty, dirty way. But let the world be fast, be first to make your play. Hey, hey, hey. I call the shots, I make the rules. Oh, 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 I'll hit you hard, I'll sink my fangs. Deep in your fangs, you feel the bang and it's too late. Coming soon, a different cobra. And there's no trying to get away.